iPhone. Pero chicos, ¿cómo están mi gente hermosa? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un servidor para Minecraft Pocket Edition. Chicos, ya saben que se vienen unos servidores super épicos como QueCraft y todos esos. Y la verdad es de que chicos, muchos de ustedes piensan de que esos servidores apenas lo están haciendo. Esos servidores ya se han creado, chicos. Los servidores para Minecraft Pocket Edition de QueCraft y todos los servidores nuevos que van a entrar en esta nueva actualización, chicos, son servidores, chicos, que ya están creados, solamente que no los han lanzado, porque pues básicamente, no sé, están compatibilizando todo, están dejando todo perfecto para ya hacer el lanzamiento épico. Y pues puede salir en las próximas build, puede salir en las próximas versiones. Así que muy pendientes del canal, chicos, que aquí vamos a estar trayendo todo. Y si puedo traer algo como un easter egg, o traer lo que voy diciendo como una forma de desbloquear estos servidores, chicos, o encontrar algún IP en la cual nosotros podamos ingresarle y entrar a los servidores de QueCraft antes de tiempo, chicos, yo les voy a traer un video. Así que pues nada, súper pendientes al canal. Deja tu like si quieres que hagamos esto y que me ponga a investigar súper full a esto. Y pues nada, chicos, el día de hoy les vengo trayendo un servidor que va a estar ahí en la lista de los servidores que vamos a tener agregados. Y pues básicamente este servidor sí se puede entrar, como les digo, nosotros aquí en los servidores, aquí donde dice próximamente, nos va a aparecer servidores recomendados, el cual uno de ellos va a ser QueCraft, va a ser Lifeboat y PvP, y otro servidor que no me acuerdo muy bien su nombre. Y el caso es de que aquí va a haber varios servidores, el que más me interesa es QueCraft, chicos, porque vamos a poder jugar con la gente de otras plataformas, y va a estar súper épico, porque ya saben que ahí hay Edward, hay un montón de cosas, Skyward, un montón de cosas. La verdad es que es uno de los mejores servidores de Minecraft de PC. Y pues chicos, pues nada, si encuentro el IP de este servidor, se las voy a traer, así que deja tu like si quieres que te la comparta. Y también, chicos, no olviden suscribirse al canal, que vamos a estar trayendo un montón de cosas, un montón de actualizaciones, de todo vamos a estar trayendo aquí en este canal, así que si no lo conoces, bueno chicos, si no estás suscrito y suscríbete al canal, activa las notificaciones, que estamos sorteando, nada más y nada menos que un iPhone 7 Plus de 128 GB. Dentro de poco les voy a avisar cómo van a entrar a este sorteo, y pues básicamente este sorteo se va a llevar a cabo llegando al millón, así que todos los que estén acá, suscríbanse para llegar al millón, estamos ahí petándola. Y pues nada chicos, solamente nos falta 95,000 suscriptores para llegar al millón. O sea, estoy súper hypeado. Y pues nada chicos, el día de hoy les vengo trayendo este servidor. Como les digo, este servidor va a estar agregado en esta actualización, que la próxima actualización va a traer los servidores recomendados. Y pues nada chicos, este servidor que funciona en esta actualización es bedwar.lpsg.net, chicos. Este servidor solamente lo ponemos ahí, el nombre del servidor, aquí ponemos el nombre que nosotros queramos. Yo en este caso, pues nada chicos, le damos aquí a jugar. Y pues aquí nos dice que si podemos jugar aquí en la X. Y pues para entrar al servidor solamente lo tocamos, y pues nos pide iniciar sesión en Xbox, chicos. Ahora nos va a pedir iniciar sesión en Xbox para poder entrar esta cosa. Y chicos, y una vez iniciado sesión, compañero, nos va a empezar a cargar los paquetes de recursos. Esto es súper importante, chicos, porque ahora los servidores van a ser más compatibles. Y obviamente, chicos, habiendo empresas integradas en nuestro Minecraft, que se han afiliado a nuestro Minecraft, chicos, las cuales le metieron muchísimas ganas y gastaron muchísimo dinero para hostear juegos aquí en nuestro Minecraft Pocket Edition, chicos, obviamente los desarrolladores de nuestro juego van a mejorar mucho el tema de los servidores, el tema de las conexiones, para que sea todo más fluido y todo más agradable, chicos. Y como podemos ver aquí, chicos, tenemos aquí el servidor. En este caso, chicos, el servidor nos va a pedir loguearnos. Aquí, como pueden ver, dice el servidor va a estar súper genial, chicos. Solamente aquí pues ustedes se tienen que empezar como a registrar, tienen que poner su nombre y después la contraseña que tenían antes. Yo la verdad es que no me acuerdo qué contraseña tenía. Tengo que reiniciar mi cuenta del Lifeboat para poner una contraseña en la cual pues me acordaba antes, pero ahora para poder. Chicos, como les digo, la verdad es que está súper épico este servidor. Espero que les guste, la verdad es que me encanta, chicos. Me encanta y que estén acá súper enfocados los de Minecraft Pocket Edition, chicos, en los nuevos servidores. Imagínense, chicos, que se vienen los servidores como Bad Lion y todo eso, para que haga PvP en Minecraft. Y que, no sé, imagínense, están ahí con en el consultorio, están yendo a una cita, yo que sé, y pues con sus datos se conectan a un servidor, se ponen a jugar un UHC en Bad Lion y van ganando ahí una win y todo eso. La verdad es que se me hace súper entretenido, y yo digo que es uno de los puntos más a favor del Minecraft Pocket Edition. Dime acá abajo qué piensan de esto, deja tu like, suscríbete. Y si dejas tu like, yo voy a traer el servidor de QueCraft, voy a investigar a tope. O sea, voy a tratar de contactar a la empresa de QueCraft por Twitter, a ver si nos pueden dar la IP antes de tiempo, chicos. Y pues nada, solamente síganme en Twitter, estén apoyando mucho por Twitter, que pues necesito ahí que la empresa mire. No, es que este youtuber tiene mucho apoyo, vamos a dejarlo que entre el servidor para que les traiga ahí el servidor a sus suscriptores. Como les digo, el servidor ya está hecho, solamente es cuestión de encontrar la IP. Y bueno chicos, como les digo, si nos venimos para acá a jugar y de aquí nos vamos a servidores, aquí nos va a aparecer, en próximamente ahí nos van a aparecer los servidores de QueCraft y todo eso. Y bueno chicos, como les digo, yo esos servidores no, o sea, lo que yo no entiendo es de que muchos piensan, es de que esos
servidores apenas lo están haciendo. No, chicos, o sea, estos servidores los van a sacar dentro de muy poco, en una próxima build, en una próxima actualización. Y pues esos servidores ya están hechos, o sea, obviamente no lo van a hacer en un 2x3. Esos servidores ya tienen tiempo haciéndolos. Y pues nada, chicos, solamente les quiero decir, chicos, de que esos servidores pues tienen su IP, obviamente. Aquí va a ser como un acceso directo, porque acá, como pueden ver, yo agregué este y ya tengo el acceso directo. Pero pues aquí van a ser accesos directos fijos del Minecraft. O sea, eso sí, esas IPs existen y están por ahí. Así que pues nada, chicos, deja tu like si quieren que las consiga. Suscríbanse al canal si no están suscritos, para que no se las pierdan. Y pues también, chicos, les encargo ahí de que se suscriban al canal para llegar al 1 millón de suscriptores. Activen la campanita, que es muy importante, para que se enteren del próximo sorteo que va a haber en el canal. Y pues también de que estén muy pendientes de todas las cosas que estamos trayendo aquí al canal, que están súper épicas. Así que pues nada, chicos, yo me despido, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver este video. Adiós.